Bienvenidos. Mi nombre es Juan Antonio Romecheo. Y mi nombre es Simón Torres. Y estamos aquí para hablar de surf. En verdad, hoy no estamos para hablar. Hoy estamos para escuchar Escuchar. y que nos dieran cátedra de surf y de vida. Tenemos un invitado que pues, no puedo expresar lo interesante que fue esta conversación. Algo que sí quiero decir es que tuvimos bastantes problemas con el audio. Mi micrófono se fue cambiando de los audífonos al micrófono, por lo que la calidad del sonido en este episodio es de lo peorcito que hemos hecho, pero el contenido ha sido el mejor. Así Sin duda que alguna. una cosa equilibra a la otra. También hay que comentar que la entrevista pasó en el carro de Simon después de una sesión de surf. Por lo que, o sea, todos los factores juntos hicieron que fuera técnicamente un poco difícil, pero nada, fue Te llevará a increíble. la esencia de lo que conlleva este podcast, que es el surfing. Correcto. Rapidito, antes de empezar, queremos darles gracias y extremadamente agradecidos con todas las personas que han apoyado la campaña de Ayudemos a Muriel. En la primera semana logramos pasar la mitad de la meta, así que estamos viento en popa, lo vamos a lograr, contamos con ustedes, somos una comunidad bien core, bien unida y queremos que lo demostremos. Para resaltar, Steph Gilmore, 7 veces campeona mundial, donó $500. Esto fue inaudito, increíble. Le queremos agradecer eso a Steph, sin duda. Y nada, Y a quien sea que le haya llegado, que le haya hecho llegar la información a Steph, ¿no? Yo todavía me pregunto cómo sucedió eso, pero bueno, más que correcto. todo agradecido, ¿no? Sin palabras. También quiero hablar rapidito sobre el pana Alejandro Padrón. Nos tagueó en un post sobre un chamo que los pacos, las brujas, los policías en La Guaira, los extorsionadores, le robaron su tabla, se la quitaron. Y no me voy a poner a hablar aquí de los policías porque no les voy a dar mi espacio a eso y no van a cambiar. Pero sí quiero decir que si alguien conoce a este chamo, por favor, nos los haga llegar. Nosotros nos comprometemos a conseguir una tabla. Para ya entrar en el podcast, nuestro invitado es el señor Enrique Aular. Fue un placer tener aquí a Enrique. Voy a leer rapidito el currículum de surf de Enrique para que hable por sí solo. 4 veces campeón nacional en 1984, 85, 86 y 87. 3 campeonatos mundiales ISA, 1986 en Inglaterra, 1988 en Puerto Rico, 1990 en Japón. Coach de la Selección Nacional de Surf en 1991 hasta el 96, incluyendo el primer campeonato latinoamericano de surfing en Playa Parguito, en la isla de Margarita en 1992, donde Venezuela le ganó a Estados Unidos, quedando de segundo lugar solo por detrás de Brasil. En el Campeonato Mundial de Brasil, ISA, en 1994, Venezuela logró el noveno lugar. Y en el Mundial ISA en Huntington Beach en 1996, no recordamos en qué lugar quedó, pero también Enrique fue el coach. Aquí él nos envió una fotico sobre el Mundial de Japón, cómo quedó disculpen, cómo quedó el ranking del Mundial. Quiero traer aquí unos nombres rapiditos. Kelly Slater quedó de tercero en ese Mundial. Entonces, bajamos por la lista. Tenemos a Rob Machado, quedó de noveno, Taylor Knox quedó de séptimo, Enrique Aular quedó de tercero, papá. Ese es el personaje con el que estamos hablando. Compitió contra las máximas leyendas del surf y tuvimos el placer de sentarnos aquí a que nos dé cátedra de surf. Sí, bueno, y no solo tiene una super carrera en el surfing, como lo acaban de escuchar, sino que tiene también una carrera igual de sólida o hasta más como cineasta, productor y director. Él es fundador de la productora AIB en Venezuela, también fundador de la Fundación, valga la redundancia, para la cultura Plátano Verde. Se ha ganado centenares de premios como director. Como el Ojo Iberoamericano,
el Clio, los London International Awards, el Festival de Cine Latino en Los Ángeles, entre otros. Nos podríamos aquí quedar hablando también un rato largo de su carrera como cineasta, pero bueno, esto es un podcast de surfing y venimos a hablar de eso, ¿no? A hablar de surfing. Queríamos también aprovechar para saludar a nuestros hermanos de Bay Street Surfboards, aquí en Los Ángeles, a nuestros hermanos de Prisma Surfboards, a Pedro y a Susana, también a nuestro hermanito Oscar Gurú de Guru Shapes. Y bueno, hablemos de surfing con Enrique. Una última cosa, yo sé que dije o sea como 50 veces en este episodio, Simon dijo como 60 y lo otro fue que aparte de eso nos chocamos innumerables veces tratando de preguntar al mismo tiempo de lo emocionado que estábamos y son todas cosas en las que estamos mejorando episodio a episodio, tratando de seguir evolucionando en el podcast, pero como dijimos, lo importante es el contenido, lo importante es escuchar a Enrique y aprender. Sin más nada que decir, hablemos de surf. Ana, ¿cómo estás? Aquí súper contento de estar compartiendo con ustedes. He tripeado los otros podcasts y ahí mismo llamé a Simón, le dije, yo quiero estar ahí compartiendo con ustedes porque es increíble la energía que se genera aquí. Qué Oye, bueno. Gracias, hermano. Para nosotros, imagínate, un súper honor tenerte acá. Súper honrados de que, bueno, que compartas no solo tu carrera en el surfing, pero bueno, sino tu experiencia de cómo fue el surfing en tus tiempos, de las personas con las que compartiste, de lo que el surfing ha traído a tu vida, etcétera. Y bueno, nada, bienvenido. Una meta que siempre he tenido con el podcast y se lo he dicho a Simon es de alguna forma como que traer momentos, traer historias que pueden estar un poco perdidas. Y, o sea, épocas que nosotros no vivimos, que no conocemos. Y como siempre lo he repetido muchas veces en el podcast, creo que puede ser algo muy latinoamericano, que somos un poco malagradecidos sobre nuestra cultura. Siempre estamos viendo para el norte o para Europa y qué están haciendo aquí, qué están haciendo allá y se pierde un poco nuestra esencia. Entonces, está aquí Enrique para Cátedra de Surf. No, cátedra a nadie, no tengo esas expectativas, pero sí de compartir. Me gusta la nota que tienen ustedes de compartir historias, de anécdotas, ¿sabes? Incluso no solo físicas y no solo de surf, sino de las otras áreas, porque es una cuestión integral, ¿no? ¿Sabes? Estábamos hablando antes de iniciar el podcast que cómo el surf influencia tu vida en todos los aspectos, ¿no? Y no he conocido a ningún surfista que su vida como surfista no haya influido en lo que no haya influenciado en lo que es su profesión o incluso sus relaciones con la familia, con las novias. A veces las novias se enrollan un poquito con lo del surf, pero cuando le entienden, más bien están súper agradecidas, ¿no? Porque qué más, sabes, que llegues y está tu familia, tu novia o quien sea, con quien sea que estés compartiendo, y llegue alguien plenamente satisfecho después de una sesión de surfing. ¿Quién va a pelear después de una sesión de surfing? ¿Sabes? Después de un buen tubo, ¿quién va a pelear? O sea, todo está en nuestras venas eso, el agua salada. Claro, y la oportunidad después de compartir esa satisfacción con aquellos que nos rodean, ¿no? Con aquellos, con nuestro entorno. ¿Cómo lograste que lo entendieran? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cómo lograste que lo entendieran? Que ¿Las las novias novias? entendieran. No, hablando claro, tú sabes que siempre la honestidad está delante de todos. Y una de las cosas que yo hablaba con mis novias y ahorita con mi esposa es, le dije, yo prefiero un buen tubo que un orgasmo. Ya con eso ya está claro todo. Está claro el mensaje. En las relaciones, sí, o sea, es un tema a veces difícil o complicado de llevar, obviamente porque nos tenemos que escapar temprano de la casa, porque llegamos cansados, y
es algo con lo que yo creo que muchísima gente que puede estar escuchando esto se identifica, una pelea constante. Hay un comediante famoso que tiene una cuenta de Instagram, se me fue el nombre, pero lo voy a tirar en el intro, que agarra y decía: oye, ¿cuál es el pedo con las mujeres? Si uno llega para la casa bronceado como un dios griego, fit, feliz, y no me estoy cayendo a palos en 18 hoyos en una cancha de golf y llega borracho, son nada más 3 horas que nos vamos. Sí, Es verdad. totalmente. Y yo creo que ese entendimiento cuando la pareja y la familia, porque también la familia, como se queja de eso, ¿no? Del tiempo y la energía que uno le pone al surf, pero cuando llegan a entender eso, que mira, sabes que no está cayéndose a palos por ahí, no está, sabes, eso, o robando o de zángano por ahí, sabes, o sea, estás primero una actividad que es física, pero también es espiritual. Y cuando uno llega, ¿sabes? Tan, tan ligero y tan balanceado, porque la cuestión del equilibrio surfeando no es solo mantenerse en la tabla, sino que tú tienes que estar en un equilibrio emocional, ¿sabes? En un equilibrio espiritual, y eso se refleja en tu vida después. Y por eso es que la gente dice: wow, ¿y qué le pasa a los surfistas que son tan relajados? Y bueno, todo el mundo cree que es porque los surfistas fuman marihuana y están riéndose todo el tiempo. En mi caso, coño, no. Yo soy quizás de los pocos que no fumaba, ¿no? Y que no fumo todavía. Y la gente sigue diciendo: wow, yo creía que tú eres un tremendo fumón porque tienes una risa todo el tiempo en la cara. Y eso, no, el estado que tú ves en los surfistas no es producto de ninguna droga. El estado de los surfistas es eso, es el mar, son las olas y es ese estado emocional, espiritual que tienes que tener, coño, ese equilibrio que tienes que mantener para poder surfear bien. Y después eso lo trasladas a la vida y surfeas la vida, ¿no? Entonces, Completamente no de hay como que acuerdo. rollos, ¿no? Completamente de acuerdo. Y incluso me ha pasado muchas veces que uno a veces está súper sobrecargado del trabajo, de las relaciones, de los problemas, de la vida. Y basta que te sumerjas en el agua, tienes un par de hawaianos y remes al point y todo se diluye y eres capaz de ver todo con una claridad que en la tierra no la tienes. Sí, Sí, es totalmente. como una herramienta hasta de alineación, ¿no? Del ser, ¿no? Como tú dices, que todo se ve mucho más claro, ¿no? Todo lo vemos de una perspectiva mucho más neutra una vez que surfeamos, una vez que nada, que tuvimos esa actividad y después podemos como que aplicar eso al resto de nuestra vida, ¿no? En las relaciones, trabajos, etcétera. Y esto Sí. pasa, sí, pasa en el agua, es increíble como yo solo esto se lo he dicho muchas veces a mi esposa que no hay un lugar donde yo me sienta más agradecido que cuando estoy en el agua. Cuando estoy en el agua, o sea, veo el cielo, veo el agua, le doy gracias a Dios, pienso en todo con una perspectiva de wow, o sea, gracias por la vida, darme una oportunidad de estar aquí otra vez, de poder estar en el agua. Y son cosas que a veces, hasta cuando estás manejando para la playa, me estoy dando coñazos con todo el mundo para llegar, ¿sabes? Y en lo que llego es como, uf, todo pasa. Sí, yo creo que ese estado que tienes tú, que acabas de describir tú, si todos los surfistas nos conectáramos con ese estado y no con la ansiedad que nos da de agarrar la ola y de apoderarnos de la ola y decir: esta ola es mía, no me pilonees. Si todo el mundo estuviera en esa onda, creo que los surfistas lograrían muchísimo más de lo que logramos ahorita, ¿no? Yo creo que hay una contradicción ahí grande de lo que uno logra metiéndose al agua, y estando ahí haciendo eso, haciendo un hawaiano, estar así, surfees mal ese día, ¿sabes? Sales del agua y eres otro cuando sales del agua. Es como tomar conciencia de eso, ¿no? Y tomar conciencia de esa relación que tienes tú con el océano, de esa relación que tienes con el oxígeno que te está rodeando, y también están incluidos los otros surfistas. Nosotros ahorita venimos de una sesión de surfing, estaba bueno en Malibu, estaba rico, alineado, y además, aunque no lo creas, había buenas izquierdas en Malibu. Pero te lo cuento porque eso, un tipo se me tiró adelante y se dio cuenta al final de la ola que yo estaba atrás, ¿no? Y me dijo: wow, me hubieras gritado, ¿sabes? No sabía que estabas atrás, me hubieras gritado. Y yo: ¿por qué te voy a gritar?
¿sabes? ¿Por qué te voy a gritar si estamos surfeando? ¿Sabes? ¿Y quién dijo que la ola era mía? ¿Sabes? Hay como una ética y esto, pero tranquilo, la ola no es mía y además mira todas las olas que hay aquí en el océano. ¿Sabes? Estamos aquí compartiendo y claro, eso, como ese entendimiento lo logras tú después de quitarte como la onda competitiva de la cabeza, ¿no? Y la onda también de propiedad privada también, bueno, te lo quitas, o sea, entendiendo que, wow, te llegó esa ola y esa misma energía en la que tú estás montado, está montado el otro, ¿sabes? Y el otro sabrá, ya depende de él, si se va a salir o no, pero tú también depende de ti si te vas a molestar o no, si te vas a gritar y si vas a estar amargado, o si por el contrario dice este tipo ni se dio cuenta que va delante mío y te tripeas como va surfeando, ¿sabes? Y cómo te va llevando la ola. Es como asumir eso que dices tú, el agradecimiento con todo. Así como eres agradecido con el océano y eres agradecido con Dios, cualquiera que sea la forma como tú ves Dios, también estar agradecido con ese que está compartiendo contigo, ¿no? Y creo que sería una onda más armónica, bajarle un poquito el volumen a esa agresividad del surfista, ¿no? Sí, que es perspectiva tan elevada, ¿no? Sí, y es algo que a mí verlo de esa forma, desde el punto de vista de querer más a mis compañeros surfistas, es algo que he aprendido a apreciar más surfeando en lugares raros, ¿sabes? En lugares donde surfea poca gente. Porque la gente, en lugares donde surfea poca gente, yo he tenido la oportunidad de surfear en New England, en Boston, en el Mid-Atlantic, que es Delaware, Virginia, Maryland, y ahorita vivo en Houston, surfeo el Golfo de México. Son todos lugares donde el surf no es muy popular. Y que hayan pocos surfistas te hace que la comunidad sea mucho más amistosa. O sea, créeme que en Boston cuando ves a alguien te alegras porque las posibilidades de que te ataque un tiburón ya van por la mitad. O sea, no eres la única foca en el agua. Y o sea, es como, oye, compartir de alguna forma el riesgo, compartir el momento y sí, en lugares donde es más difícil, ¿no? Una sesión en los Caracas con 150 personas en el agua y un pie y medio, es un poco más difícil encontrar esa armonía. Y bueno, aprovechando de que, bueno, que estamos hablando de esto, ¿cómo? Y bueno, y que nos cuentas, ¿no? Que tú pasaste por todas estas etapas de, bueno, de competitividad y ahorita estás como que en esta etapa de como mucho más conectado, más en la experiencia como más íntegra, ¿no? Del surfing. Cuéntanos un poco cómo llegó el surfing a tu vida, ¿no? Y qué es lo que ha ido ofreciéndote, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho para ti, para tu vida? Para complementar la pregunta, me gustaría saber en qué año empezaste a surfear. Bueno, si mal no recuerdo, eso, tenía 8 años y empecé a surfear en Cuyagua. ¿Sabes? Mi papá era un tipo súper, súper aventurero y le gustaba llevarnos a todos los rincones de Venezuela, ¿no? Desde los llanos, los Andes y hasta en ese tiempo Cuyagua, para llegar a Cuyagua, era una carreterita de tierra malísima, por cierto, malísima. Y esto era un fin de semana en Cuyagua, perdón, no era un fin de semana, era Semana Santa. Sí, en Cuyagua. Fin de semana no lo lograba. Sí, ¿no? No, era fin de semana en Semana, era Semana Santa. Y resulta que éramos la única carpa en toda la playa. O sea, imagínate, wow, lo difícil que era llegar a Cuyagua. Una aventura. Éramos la única carpa y de repente llegó un carro con unas vainas arriba en el techo que, ¿sabes? Que yo no sabía qué eran y los tipos se metieron ahí al lado de nosotros, se metieron en el agua y yo me metí, ¿sabes? Me metí con ellos. Eso sí, yo tenía una conexión con el mar desde pequeñito, desde bebé, ¿no? Y me metí, ¿sabes? A esperar y después me quedé esperando hasta que los tipos se salieran y yo les dije, yo quiero hacer esto. No, quiero hacer eso que ustedes están haciendo. Y esta gente que tengo que decirte, no recuerdo quiénes eran yo, para mí fueron unos ángeles, porque los vi esa vez y se desaparecieron, no los vi más nunca, no supe quiénes eran, llegaron ahí con unas tablas a enseñarme a surfear. Ellos se salieron y yo dije, quiero hacer esto. Y los chamos con toda la generosidad
¿sabes? Y toda la paciencia después de haberse tirado no sé cuántas horas de surfing ahí, dijeron, ¿quieres aprender? Vente. Y me metieron a surfear. Me dijeron ahí ¿sabes? En la arena cómo pararme. Y en la primera ola ya estaba parado, ¿sabes? Y después de ahí se jodió mi papá porque era, quiero una tabla. Y en esa época, ¿sabes? No había surf shops en Venezuela, no existía. ¿Qué tablas nada. Eran? Te iba a preguntar, ¿no eran longboard? Supongo que ya eran single fin. Single fin, pero eso, 7 pies, siete algo. Claro. De hecho, bueno, eso, imagínate, o sea, para conseguir una tabla fue complejo. Y mi primera tabla fue un Russell single fin, era un swallow tail 6'9", y yo tenía 8 años, o sea, imagínate cuánto he podido medir yo, ¿no? Wow. Y así empezó el surfing. Era cómico porque surfear en esa época era eso, la gente veía un single fin y yo pasaba por pueblos y me decían, ¿y ese tiburón? ¡Chamo, y ese tiburón! O sea, la gente no sabía que era una tabla de surf, o sea. Entonces, claro, la forma de relacionarse con el surf era totalmente diferente, ¿no? No era eso, no era esa competitividad de agarrar una ola, sino que estabas metido y más bien si llegaba alguien a surfear, era una emoción grandísima. ¡Wow! Alguien que no es o sea, no eres el único loco metido en el agua. Hay otros, ¿no? Es interesante. ¿Y dónde vivías en ese momento? ¿En Caracas? Vivía en Caracas, sí. Vivía en Caracas y sí, ya había, yo no sé por qué no había tenido como ese contacto con el surf, porque de hecho dos amigos de mi hermana surfeaban y pero yo me enteré después, cuando empecé a surfear ellos me empezaron a llevar a la playa. Mauro Segulín era uno, que bueno, me dedicó todo el tiempo necesario para meterme en playas como en Paragüita. Yo no sé si ustedes han oído de esa playa. Paragüita es una playa que queda en Carabobo y es donde está ahorita una planta termoeléctrica gigante. Sí, he escuchado a ella, ¿sabes? No sabía el nombre, pero sí le escuché a un surfista de tu generación mencionarme que esa era la mejor playa de Venezuela hasta que construyeron el Palito o una de estas plantas. Exactamente, esa planta. Sí, si te ubicas es como cerca es al lado de Palmasola ahí, pero era una playa mágica, ¿sabes? Era un reef así, o sea, no parecía Venezuela, jamás. ¿A qué te recuerda de los otros lugares que surfeaste en el mundo? Mira, pues era coral vivo, entonces me recuerda de repente bastante hay como pocos sitios de coral vivo ahorita para surfear, lamentablemente. Pero me recuerda a sitios en el Caribe como Tobago, por ejemplo, ¿no? Montirion, ¿no? Point. Sí, sí. Tiene bastante de eso, ¿no? Porque es eso, el color del agua, los corales y cómo se paraba la ola, buenísimo. Sin embargo, la forma de la ola me recuerda a una ola en Puerto Rico, Hallows. No sé si han oído de Hallows. Sí. La ola se parece bastante a Hallows porque funcionaba igual. Había un banco, ¿sabes?, de coral. En Hallows es más una laja que hay ahí, pero funciona igual el fondo. Entonces entra la ola y es un pico que se formaba más, ¿sabes?, como más de izquierda de repente, pero igual, era pico derecha e izquierda, ¿no? Y tenía esa era un tubazo. Y bajaba al offshore en la mañana por la montaña, como es típico de esa zona, ¿no? Tal cual. Igual, bueno, en Venezuela tenemos el karma del chopi, pero también hay que saberlo apreciar y surfear y bueno, sobre todo ahora que el chopi te ayuda para los aéreos, bueno, buenísimo, ¿no? Pero no es tan bonito y no es tan sabroso surfearlo, ¿no? Y de este punto, ¿no? Como en esta época en la que estabas surfeando con el amigo de tu hermana y estabas conociendo playas, Paragüita, el primer point en el que empezaste a desarrollar tu surf, ¿cuál fue como el próximo paso para llevarlo al próximo nivel? Porque yo digo que uno siempre va como rompiendo barreras, ¿no? O sea, uno va, y el surf es mucho eso, el surf es como, ¿cuándo es la primera vez que bajas solo? O sea, eso es una barrera, sí, que uno rompe, y después como, ¿cuál es la primera? O sea,
y después surfear en invierno con nieve. Eso fue una barrera que yo rompí. Y se te quita ese tabú y ya dices, ¿sabes? Todos los points con nieve son válidos. ¿Cuál fue la próxima barrera que rompiste? Sí, bueno, hay como muchas, ¿no? Muchas intermedias, ¿no? Y yo creo que surfeando cada metida al agua es una barrera, ¿sabes? Porque eso es lo bonito del surfing. O sea, cada vez que tú te metes al agua, y no es una barrera, sino que es una experiencia totalmente nueva. Y yo creo que eso es lo que nos deja pegados a nosotros, a los surfistas, ¿no? O sea, ¿por qué es esa intensidad tan grande de meterse a surfear y meterse a surfear? Y yo creo que es esa sorpresa que hay siempre, ¿no? Y siempre hay evolución, ¿no? Así surfees mal, así el día esté, ¿sabes? Súper choppy y pequeño, siempre hay una evolución. Cada vez que tú te sales del agua, sales más evolucionado, ¿no? O por lo menos hay momentos de reflexión, ¿no? Entonces, decir como, wow, ¿qué momento hubo un cambio? Y eso es difícil porque yo siento que cada oportunidad de meterte en el agua y cada oportunidad, así no agarres ni una ola, ¿sabes? Ya tú sales cambiado, sales otro. Tú entras del agua de una manera y sales del agua y eres otro. Ya, o sea, hay una transformación cada vez que te metes en el mar, ¿no? Sin embargo, sí, recuerdo por lo menos eso, un hito, la primera vez que viajé, que surfé, bueno, primero las primeras olas grandes, es un hito gigante, primer mar de leva que te metes, wow, mar de leva, estás metida en el agua, la broma impresionante, me acuerdo del primer mar de leva fue en Punta de Piedra, no sé si todavía existe esa playa en Venezuela, es una playa que queda cerca de Puerto Azul, y bueno, de las mejores olas del litoral cuando había olas. Y eso, es una playa que amedrenta, ¿sabes? Porque son puras piedras en la orilla, no hay arena, te metes directo con un montón de piedras, no sabes dónde está el pico, realmente eran unas olas grandísimas, un mar de leva, y eso, yo tenía como 9 años, entonces metiéndome ahí, y eso fue un, ¿sabes? Como un hito, algo que me marcó, ¿no? Después, de repente el primer viaje también, ¿no? El primer viaje al exterior, es interesante. Fui a Barbados y estar, ¿sabes? Surfeando en Bashiva, 8 o 9 pies, cuando, ¿sabes? Yo en esa época tenía, ¿qué? 13 años. También la experiencia de viajar es increíble, ¿no? Meterse en el agua en un sitio que no conoces, una playa que no has visto nunca, con gente que no conoces también, es interesante, ¿no? Te da como una libertad después cuando pasas esa barrera, ¿no? Dices, ah, bueno, puedo estar como... Primero eso, ¿entiendes? La comunidad del surf es la misma en todos lados y hay, a pesar de que hay esa rivalidad entre los surfistas, hay también esa camaradería entre surfistas, ¿no? Hay algo que nos conecta. Por eso, lo único que nosotros tenemos que apagar es ese switch de la propiedad de la playa, de la propiedad de la ola, ¿no? Y ese switch sí, yo creo que el switch egoísta, ¿no? Cuando tú entiendes, es como cuando estás surfeando con panas. Cuando tú estás surfeando nada más entre ese grupito de panas, que generalmente son 4 o 5, si te apelonean no te importa tanto. Sí, entonces, bueno, depende de quién sea el quinto cabeza de huevo, ¿no? Saludos a mí. Pero si te apilonea a alguien que no conoces, te molestas más, ¿no? Y entonces entiendes que por qué una acción que es igual te hace reaccionar de otra manera, nada más porque conoces o no conoces a la persona, ¿no? Cuando la verdad de repente sí lo conoces de 5 vidas anteriores, ¿no? Entonces es como entender eso, ¿no? Y sí, hitos así como me dices eso, primera vez surfeando en Barbados, el primer viaje internacional, después, por ejemplo, primera competencia también de surfing, eso es como un hito que cambia la perspectiva de cómo ves el surf, que es interesantísimo. Yo disfruté muchísimo mi vida de competidor, sin embargo, también como que te pone unas gringolas y surfeas nada más al estilo competencia, ¿no? Y wow, yo siento que pasé muchos años de mi vida con esas gringolas, nada más pensando en competencias.
y fue maravilloso. Y además que eso, conocí todo el mundo en esa época, ¿no? Pero sí considero que a nivel de surf y alma te limita, ¿sabes? Te pone muy chiquitico, ¿no? ¿Cuándo, y por ¿cuándo ahí... fue tu primera competencia? Mira, mi primera competencia fue en eso, fue un campeonato nacional en Los Cocos, en Playa Los Cocos, en Caraballeda, no sé si está, ¿sabes? La que queda al frente. Claro, claro, si no, sí, todavía existe. Sí. Esa de todas las que has dicho es la única que hemos surfeado. Ok, bueno, pero en esa época no... Palito, que es como la evolución de la... De Macur. De Macur, claro, claro. Y bueno, en esa época eso, no habían hecho otro malecón que hicieron en Los Cocos, ¿no? Era el primer malecón, que era un malecón largo. Y eso, esa primera competencia fue una locura para mí, porque yo venía de free surfing, no entendía nada que era cómo era surfear en competencias y eso. Y me metí ahí todo descontrolado, no había hablado con nadie, me explicaron 5 minutos antes de meterme cómo era la cosa. ¿Y cómo te fue? Me fue malísimo, me fue pero terrible, perdí en el primer hit y yo eso, salí del agua sin saber qué había pasado, ¿no? Pero como yo soy un poquito picado, ¿sabes? Como que entendí la cosa rápido y la siguiente competencia gané, ¿sabes? Sin, wow. También, sin, wow. Sin que nadie conociera, bueno, ¿quién es este? ¡Qué locura! Sí. Por ahí se dice que tú fuiste el... Por, en lo que el concepto aguanta, el primer surfista profesional de Venezuela, como el primero con sponsor, el primero que empezó a vivir del surfing, ¿no? Y hacer del surfing como una carrera y profesional, por así decirlo. Es eso, indiferentemente que sea cierto o no. Uh-huh. Cuéntanos un poco de cómo llegó eso a tu vida y de cómo era el contexto desde el punto de vista de lo que pasaba en Venezuela en esa época, de la cultura de surfing en Venezuela, etcétera. Sí, no, esos años de competencia fueron interesantísimos y a pesar de que dije antes que te vas con unas gringolas y nada más estás como modo competencia y te pierdes de disfrutar un montón de cosas más, también te estás enriqueciendo de un montón de experiencias y además entendiendo las olas desde otra perspectiva, ¿no? Y entendiendo las playas también desde otra perspectiva. Y también la relación, ¿no? Con los otros surfistas. Esa es la época de competencia, ¿sabes? Yo la disfruté muchísimo. No lamento nada de esa época, ¿no? Y primer surfista profesional, yo no sé. Yo no le seguí la ¿sabes? No sé cuál es la historia. No sé si alguien más estuvo ahí. Estamos tratando de descifrarla. Sí. Es parte de la misión del podcast. Pero sí, eso sí, sí, por lo menos en ese momento era el único que estaba, que, ¿sabes? Que estaba compitiendo en el ASP, era en ese momento la WSL, era el ASP, y eso, no... Yo no era surfista profesional, sino que competía en competencias profesionales. Yo no estaba viviendo el surf, ¿sabes? A pesar de que tenía buenos patrocinantes, tenía a Billabong, que era un super sponsor en ese tiempo, y tenía a Neville Hyman, Neff, las tablas Neff. Pero eso, no, yo no estaba haciendo el circuito ni nada, sino que, competí en competencias, participé en esas competencias profesionales y sí estaba como compartiendo con todos los surfistas que estaban en ese momento ahí, ¿no? Era interesante estar sentado así esperando el hit al lado de Tom Curran, de Marco Quilupo, una cantidad... Derek Ho. Sí, Derek Ho también estaba por ahí. Martin Potter. ¿Sabes? Wow, tengo una experiencia increíble con Derek Ho y Martin Potter, que estábamos en Biarritz, ¿no? Y estaba con mi compadre Alberto Machado, estábamos ahí y estaba, eso, era la competencia ese día. Yo no competí en esa competencia, eso era antes de irme a vivir para Australia.
¿no? Y estaba, yo antes de irme a vivir para Australia, estuve en Europa unos meses y me fui, y coincidió esa competencia, estaba ahí vacilándomela desde afuera. Y un día se puso buenísimo y yo vi un pico, ¿sabes? Y me metí en ese pico, no había nadie, ¿sabes? Antes era compitiendo con Bart, ¿sabes? Por las olas con Barton Lynch, ¿sabes? Con un montón de monstruos ahí, con Nicky Wood también estaba. Wow. Y, wow, peleando las olas ahí, y de repente yo encontré un pico solo, totalmente solo, unas olas, ese día estaba grandísimo Biarritz, y me metí así, y de repente veo que se meten dos carajos más, y yo, wow, qué bueno, porque, sabes, era tenso estar solo metido ahí con esas olas, ¿no? Y los dos eran Derek Ho y Martin Potter. Wow. Y estuvimos ahí surfeando como 3 horas, los tres solos, compartiendo las cosas, ¿sabes? Gritándonos las olas, ¿sabes? Los tipos ahí, fue una experiencia increíble. Wow. y una dinámica súper bonita, ¿no? Porque además eso, nadie se estaba peleando las olas, había olas de sobra. Entonces era más bien como aupando cada ola que pasaba, ¿no? Era muy, muy sabroso eso, ¿no? Quiero... No sé por qué te conté esa historia, porque eso era para conectar con otro, pero bueno. Yo nada más quiero... Menos mal que lo contaste. La razón. Y quiero que expliques un poco a la audiencia quién es Martin Porter, porque ya hablamos un poquito de Derek Ho, pero aquí, o sea, te aseguro que muy pocas personas lo reconocen, y fue campeón del mundo, y vale la pena recordar estas leyendas en el podcast para darles relevancia, ¿no? Sí, bueno, no creo que haya que hablar mucho de Martin Potter, y el que no sepa quién es Martin Potter, bueno, que haga la tarea, ¿no? También, pero sobre todo eso, porque como es comentarista ahorita de la WSL, está muy presente allí y es un tipo, ¿sabes? Increíble él. Pero de las cosas que evolucionó Martin Potter en el surfing, fue uno de los primeros que empezó a volar, ¿sabes? A hacer aéreos. Los primeros, bueno, ¿sabes? Uno no pensaba eso, o sea, cómo trasladar la patineta al surfing, a pesar de que se parecen mucho, ¿sabes? Y que tienen tanto en común, eso de salir volando, surfeando, era como una locura. Y él era uno de los primeros, ¿sabes? Que volaba, y volaba durísimo. O sea, si tú ves las primeras fotos de Martin Potter haciendo aéreos, era 6 pies por arriba de la ola, ¿no? Entonces, y además eso, un tipo súper competitivo, muy, muy, muy competitivo. De hecho, eso le trajo como mala fama. Él es un tipo bondadoso, pero no te imaginas el alma que tiene. Sin embargo, su actitud en las competencias, ¿sabes? Le cambiaba el se ponía en modo egoísta, ¿sabes? Peleó. Arrancando cabezas, como sí, un poco a lo Gabriel Medina, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y en esa época no había priority ni nada de eso. Entonces era, bueno, el que más remara y el que más se impusiera era el que más agarraba olas un poco. Sí, bueno, la dinámica. Me encantó que mencionaras lo de los aéreos, porque yo vi en el documental de Archie que tanto... como para Archie, como para Christian Fletcher, Martin Porter es la principal influencia. Y ahorita Christian Fletcher es así como ídolo moderno, resurgió y es un ídolo de estas nuevas generaciones y es importante saber esto, en mi opinión. Sí, totalmente. Y entender también la diferencia de hacer un aéreo en esa época de hacerlo ahorita. ¿Sabes? Que eran otras tablas, ¿sabes? Otros diseños, otra mentalidad incluso, ¿no? Claro. Ahora se entiende muchísimo más y ahora, bueno, justamente por lo que hicieron todos esos, ¿sabes? Por lo que hizo Martin Potter y todos los que vinieron después, Matt Archwell y todos los que vinieron después, es que ahorita cualquiera se puede lanzar un aéreo, ¿sabes? Y un aéreo reverse es como, bueno, X, ¿sabes? Tú también lo haces. Pero para llegar ahí, todo lo que tuvieron que hacer esos innovadores fue increíble. Porque era todo. En la evolución. Sí, sí, no, increíble. Yo igual, yo ahorita veo sesiones de aéreos, ¿sabes? De esa época y digo, wow. ¿Sabes? A veces me impresiona incluso más que los que hacen ahora, ¿no? Sí. Digo, mira cómo estaban estos tipos con estas tablas. No, porque eso, eran aéreos
con 6'4 y 6'8. Y Martin Potter es eso, tiene aéreos ahí con 6'9 en Hawái. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué, sí, qué diferencia, no? Tiras un aéreo con, sí, con un 5'9 que con un 6'9. ¿No? Igual, o sea, lo ves y era como si fuera una tabla pequeña, ¿no? Pero... Sí, yo comparto esa experiencia que veo ese surfing y esos aéreos de por ahí el principio de los 90, los 80, y me impresionó un poco más, ¿no? Como que tiene como que un nivel de hazaña un poco más elevado que ahorita. Ahorita se ve demasiado, lo hacen ver demasiado fácil. Hay más power ahí también, como, o sea, claro, con lo que dice Enrique, la velocidad que van estos panas para levantar esa tabla no es la misma que como lo hacen ahora. Que nada, que nos cuentes un poco cuáles fueron como tus memorias más lindas, ¿no? De toda esa parte de competencia, ¿no? O a lo mejor tus éxitos más, como que tus más grandes éxitos, ¿no? En durante la etapa de competencia, ¿cuál fue la competencia que más por ahí recuerdas, en la que te fue mejor o una competencia, a lo mejor no te fue bien, pero igualito la recuerdas como una memoria linda? Nada, cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, de competencias, imagínate, millones, ¿no? De experiencias en cada uno de los países, cada una de las olas. Eso me parece interesantísimo, cómo te tienes que adaptar, ¿sabes? No solo a la forma de la ola, sino a la temperatura del agua. Para los venezolanos era como bien difícil al principio ir a competir afuera, porque todos los sitios donde competíamos era el agua fría. Entonces era el shock del agua fría con el wetsuit, que no entendíamos cómo funcionaba. Además, que imagínate, los wetsuits de esa época claro, no eran como los guantes que son ahorita y los flexibles que son ahorita, ¿no? Pero, y todas eran experiencias increíbles, sobre todo compartir con esa comunidad que tú veías en las revistas. Claro. ¿Sabes? Eso era lo más impresionante, ¿no? Que tú veías eso, estabas ahí en el agua con los ídolos, con tus ídolos de las revistas o de los videos. Y eso te hacía ver, wow, ¿sabes qué? Este es un surfista más igual que yo. ¿Sabes? Lo único que, bueno, ha estado en el país donde está la industria, ¿sabes? Pero su esencia de surfista sigue siendo la misma. Eso era interesante, ¿no? Cómo se van nivelando las cosas, ¿no? Claro. ¿Sabes? Estar eso, o sea, la primera vez que yo competí con Kelly Slater, ¿sabes? Kelly Slater tenía 12 años, imagínate tú, tenía 12 años, era una Copa del Caribe en Puerto Rico, la final fue en Jobos, ¿sabes? La competencia se hizo entre Surfers Beach y Jobos, pero la final fue en Jobos con unas olas, ¿sabes? Estaba como 7 pies y Kelly Slater era, pero una pluma, una cosita pequeñita, imagínate, tenía 12 años. Kelly Slater tenía 12 años, yo tenía 18 años en ese momento, ¿no? Y verlo, ¿sabes? Ver a este niñito ahí con todas esas ganas. Él no era nadie en el equipo, ¿sabes? En el equipo había otros que eran las estrellas del equipo de Estados Unidos, ¿sabes? Y Kelly se lo llevaron así como, bueno, vamos a traernos este wild card. Y resulta que eso, el chamo llegó, sorprendió a todo el mundo y terminó ganando la competencia. Oh, wow. ¿No? Pero esa experiencia es inolvidable, ¿no? Y además después seguir compitiendo con Kelly hasta, ¿sabes? Yo la última vez que competí con Kelly fue en los 90, que fue cuando él pasó a profesional, porque todas estas eran competencias amateurs, ¿no? Entonces, en el 90, que fue en el Campeonato Mundial de Japón, fue la última vez que coincidimos, pues, en hits. Ah, que de hecho, me contaron que en ese Mundial de Japón tú ganaste el Expression Session, ¿no? Sí, no gané el Expression, no, quedé segundo. Oh, okay. Igual eso, me tocó trofeos porque hubo premiación de primero, segundo y tercero, pero quedé segundo ahí, que igual, ¿sabes? Con los monstruos que estaban ahí, haber quedado de segundo es ya, ¿sabes? Casi claro, que haber ganado, ¿no? Sí, me cuenta, de hecho fue Pedro Amarillo el que me lo contó, ¿no? Que cuando estaban anunciando los ganadores y te anunciaron a ti, como que te celebraron como si hubieras ganado todo el mundial, ¿no? Que fue una experiencia inmemorable para el equipo de Venezuela. ¿Y quiénes estaban en ese Expression Session? ¿Me estás escuchando ahorita? Quería preguntar eso. Ahorita sí, acabas de regresar. Perfecto. Bien. Ajá.
Dale, esa era la misma pregunta que yo tenía, quería preguntar quiénes estaban ahí. Sí, no, esa es lo interesante es eso, la cantidad de gente que estaba ahí. O sea, yo veo los nombres de la gente que estaba en el agua y me impresiona. La suerte que yo tenía, o tuve ahí, es que yo no sabía quién estaba en el agua, ¿no? O sea, de hecho, como me inscribí, yo no sabía que estaba inscrito en el Expression Session. A mí me inscribió Gerald Wellheim, ¿sabes? Me metió en el Expression Session y yo estaba ahí surfeando, estaba haciendo free surfing, ¿no? Y de hecho me salgo del agua y él sale corriendo y me dice, no te puedes salir, tú estás en el Expression Session. Y yo, ¿qué? Pero si estoy reventado. No, no te puedes salir, ve para adentro, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso fue la diferencia. A ver, me lo tomé como de verdad un free surfing, ¿sabes? Yo no estaba ni pendiente de quién estaba en el agua. Estaba full porque o sea, todos los competidores estaban ahí, ¿sabes? Metidos en el agua, desde Kelly Slater hasta, ¿sabes? Hasta no sé, el de qué equipo, de Suecia, ¿sabes? No sé quién estaba, pero toda la gente de los equipos estaba metidos ahí, en el agua. Era un montón de gente en el agua y haciendo lo que les diera la gana, ¿sabes? Entonces, eso, yo creo que la presión, haberme quitado la presión de eso, de que, wow, estoy compitiendo y eso, la verdad, ya estaba como en una sesión de free surfing. Estás tripeando y ya. Sí, de hecho, cuando dijeron que eso, cuando me nombraron a mí de segundo, yo no me lo creía. ¿Sabes? Yo, ¿qué? No puede ser. Yo tenía una duda nada más, porque cuando salí del agua, vino un japonesito y me pidió el nombre. ¿Sabes? Un chamo así vino, hey, dame tu nombre. Y digo japonesito, porque era, o sea, me costó entenderlo. ¿Sabes? Claro, ¿Sabes? claro. Con la barrera del idioma y esto, y resulta que eso, me pidió el nombre y yo, ¿sabes? Quedé así con la duda. Dije, como que hice algo interesante aquí. Bueno, ahí está, segundo Qué lugar. bueno. Sí. Y otra pregunta que yo tengo es, ¿cómo llegaste al patrocinio de Billabong y de Neff? Neff probablemente en las tablas más importantes en ese momento, ¿no? O ahí con Sí. las más importantes, pues. Sí, bueno, NEF, fíjate, NEF en ese momento era importante y NEF fue importante siempre en Australia. Pero justo en ese momento estaba haciendo la transición, ¿sabes? A darse a conocer en el mundo. Y yo creo que tuve la suerte ahí de conectar en esa necesidad que él tenía ¿sabes? De hacer que su equipo fuera más internacional, ¿no? Expansión, por así decirlo. Exacto, se estaba expandiendo y bueno, tuve la suerte de estar ahí. Además, o sea, ¿cómo llego yo a Australia? Yo estaba en el campeonato mundial en Inglaterra. Y el coach de Australia se acercó a Alberto Machado, que era el coach de Venezuela. ¿Sabes? Se hicieron amigos y él, ¿sabes? Que le dijo, mira, a mí me interesa que Enrique, ¿sabes? Entrenar a Enrique. Oh, wow. ¿No? Y ahí fue donde se abrió la posibilidad de ir a Australia. Australia, ¿no? De hecho, yo voy a Australia a entrenar con él, ¿sabes? Con el coach de Australia en ese momento, ¿no? Entonces fue como una coincidencia ahí increíble, ¿no? Cómo se fueron conectando los hilos. Y él era mejor amigo de Neville Heiman, a pesar de que vivían en costas opuestas. Él vivía en Pearl y Neff vive en el Gold Coast. Pero eran súper amigos y fue Phil Ussher, se llamaba este coach, que le dijo a Neff, mira, sabes que creo que veas surfeando a Enrique, a ver qué te parece. Y entonces yo, cuando estaba en el Gold Coast, vino Neville Heiman y me dijo, ok, vamos a surfear, y fuimos a Baron Bay. Okay. A una sesión de surfing con él, nada más. O sea, yo estaba, ¿sabes? Como creyendo que íbamos a hacer free surfing. Y estuvimos ahí compartiendo, nos hicimos super panas, gozamos una bola surfeando. Y cuando salió me dijo que me iba a patrocinar. Y yo no me lo creía, Menos ¿no? mal que te lo dijo cuando estaban saliendo y no cuando estaban entrando, Sí, ¿no? A lo sí, mejor ahí la sí. dinámica cambiaba. Sí, totalmente. Sí, esas han sido esas coincidencias, así que y entonces eso. Y justamente fue Neff
¿sabes? Cuando yo acepto el patrocinio de NEF, fue NEF el que me consiguió el patrocinio con Billabong. Con Billabong. Claro. Y todo se dio como automático, ¿no? Y ahí en esa misma onda ya tenía los patrocinios, entonces ellos fueron los que me metieron en las competencias, ¿no? ¿Tú lo estabas buscando? ¿Todo eso que te pasó fue un poco coincidencia? No, yo iba a entrenar para el siguiente campeonato mundial. No digo, pero incluso antes de que fueras a Australia, como que tú en tu mente en ese momento que tenías como... A visualizando. Como que la idea de ser profesional, de tener un sponsor, de... Sí, pero de una manera muy naif. O sea, sí, obviamente yo quería ser profesional y es porque, ¿sabes? Era el sueño, la ilusión, esto, ¿no? Pero digo, una ilusión era de manera naif porque primero no entendía cómo era la vida del surfista profesional, no, ¿sabes? Tampoco tenía la rigurosidad del surfing profesional. O sea, yo era un surfista de fin de semana. Claro. No tenía esa rigurosidad y fue en Australia donde yo entiendo, ¿sabes? Y viviendo con Phil Osher, que era el coach del equipo de Australia, y después, ¿sabes? Viviendo con Matt Branson. Yo estuve viviendo en la casa de Matt Branson, no sé si se acuerdan de él. Matt Branson, eso fue como un ícono del surfing australiano. Este nos toca de tarea. Nos toca de tarea, sí. A nosotros, sí. Entonces, y Jason Bottomshaw, ese también te recomiendo que lo busques. Jason Bottomshaw era un fenómeno del surfing australiano también. Era como el pupilo de Rabbit Bartholomew. Ok. Sí, hay un montón de nombres ahí. Nicky Wood, por ejemplo, ¿sabes? Un montón de nombres del surfing australiano de ese momento que fue increíble compartir con ellos y poder surfear con ellos. Y ¿sabes? Yo estuve entrenando un tiempo con el equipo de Australia, ¿sabes? Me tocó la coincidencia de eso, de conocer a Phil Osher y de conocer a los otros coach del equipo de Australia, y se hizo un viaje a Western Australia, a The Bluff. ¡Wow! No sé si han visto esa... ¡Claro! ¡Claro! Y eso, y me tocó estar ahí entrenando con el equipo, ¿sabes? Con un montón, no estaban todos, pero había un montón de miembros del equipo y con, ¿sabes? Y con esos coaches ahí, y yo recibiendo información sin haberla pedido, ¿sabes? Wow. Yo estaba ahí, me pusieron ahí. Qué curioso, ¿no? Cuando todo se alinea con su propósito. Y bueno, yo quería hacer una pregunta más. Te informo, Juan, y que se nos está acabando aquí la batería. Pero bueno, ya nos contaste un poco de más o menos cómo llegó el surfing a tu vida, de lo que fue tu la etapa de como carrera profesional. Y yo quiero un poco retomar a lo que nos hablabas, lo que nos comentabas al principio, de cómo tienes esta perspectiva ahora un pelo más elevada, ¿no? Y como más íntegra, ¿no? De lo que es la experiencia del surfing como experiencia y cómo eso afecta en todo lo demás en tu vida, ¿no? Y bueno, me estuviste comentando de eso un poco antes de grabar el podcast, y nada, quisiera que si pudieras compartirlo con nosotros en qué andas, ¿no? Con respecto a eso. Bien, buenísimo. Esto lo comparto porque sé que todos los surfistas tienen ese mismo sentir, ¿no? Es... ¿Cómo te cambia la vida cuando surfeas? ¿Cómo te cambia la vida cuando eres surfista? ¿Y cómo está todo alineado con el surfing? Así no te des cuenta, ¿sabes? La manera como tú enfrentas la vida tiene mucho de la filosofía del surfing. O al revés, creas una filosofía a raíz de lo que sientes en el surfing y experimentas en el surfing, ¿no? Primero, por lo que hablamos antes de esa conexión con el océano, ¿no? Una de las cosas que hablábamos antes del podcast, Simón y yo, era entender cuando tú te estás metiendo en el agua la historia del océano, ¿sabes? No es que, me meto en el mar y voy a agarrar unas olas y las voy a destruir. Todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo te quitas esa visión de voy a destruir las olas? Y es todo lo contrario, voy a compartir esta energía de la ola, ¿sabes? Y voy a hacer una danza con esa energía, entendiendo, y la única manera de entender eso es entender que, ¿sabes? Estás entrando en un cuerpo, ese cuerpo de agua tiene millones y millones de agua, fue el cuerpo donde salió la vida. Entonces, cuando tú te metes al agua con ese entendimiento y ese respeto, tu relación con el mar es otra, ¿sabes? E incluso tu relación con las olas
es otra, ¿no? Entonces agarras una ola, no con la mentalidad de la voy a destruir, sino todo lo contrario, ¿sabes? Es como, ¿qué me enseñan las olas a mí? ¿Sabes? ¿Cómo me enseñan las olas? ¿Sabes? ¿Y qué energía tiene la ola? Y respetar esa energía también, ¿no? Tienes que respetar esa energía milenaria que está ahí. Eso es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Y yo, al contrario de lo que dices tú, Simón, que dices, bueno, una noción más elevada, yo creo que es una noción más aterrizada, ¿sabes? A pesar, o acuatizada, digamos. Una visión más acuatizada. Porque yo creo que es eso, es como volver a la raíz, ¿no? Volver a el origen, que es lo que yo creo que se ha perdido un poquito en el surfing. ¿Sabes? Toda esta onda de la visión única de la WSL que te dice el surfing es esto, o toda la visión del surfing competitivo, ¿no? Yo creo que limita la universalidad que tiene el surfing y esa conexión, ¿sabes? Con primero un cuerpo de agua milenario. O sea, imagínate toda la historia que hay ahí. Después imagínate toda esa historia que está en el mar, está en nosotros, porque somos también, ¿sabes?, un porcentaje altísimo de agua. Podemos tener 70% de agua, pero nuestro cerebro, ¿sabes?, hay un momento que tiene 80% de agua. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a relacionar con el agua de una manera agresiva? O sea, ¿cómo tú vas a decir, destruí la ola? O sea, ¿qué pretensión es esa? Entonces, es más bien como bajar, ¿sabes? Y aterrizar o acuatizar, como decíamos antes, acuatizar y entender todo, o sea, ver al mar con ese respeto, ¿sabes? Ver al océano, wow, con este respeto que me está permitiendo estar aquí y me está permitiendo compartir esta energía. Yo creo que eso cambia totalmente la visión del surfing, ¿no? 100% de acuerdo. Y es muy interesante tu visión, tu explicación. Quería hacer un comentario con respecto a lo que dijiste, que es esta versión que nos vendió el surfing profesional de lo que es el surf, ¿no? Que lo fueron moldeando y de alguna forma era como el único formato aceptado hasta muy, muy recientemente, y esto lo estaba discutiendo con un gran amigo esta mañana incluso, que es que ahorita es que está empezando a ser aceptado otra vez correr una tabla diferente, correr longboard. Yo empecé a correr longboard hace 3 años y hace 4 años pensaba que era lo más cook del mundo montarte en un longboard. O sea, que era algo así como que estábamos... Como, yo quiero traer la palabra que tú dijiste, que es lo que tienen los caballos acá. Que yo lo entendí porque... Gringolas. Yo quiero, cuando Enrique dijo gringolas, son las cosas estas que le ponen a los caballos para ver nada más hacia adelante. Y yo nada más no entendí por qué él hizo el movimiento con las manos, porque si me dices la palabra no tengo ni idea. Era algo así, ¿no? Como yo estaba enfocado nada más en el surfing competitivo, en cómo estos surfistas, como decimos, destruyen las olas. Y de alguna forma... uno nunca va a surfear así, un surfista promedio nunca va a surfear así, nunca vas a llegar a ese nivel, con esa tabla nunca vas a llegar a hacer lo que hacen esos panas, y estamos cerrados a experimentar tablas diferentes, a probar otro tipo de surf, porque de alguna forma entras en el tabú de que eres un cook y que eso está mal y que eso no es lo que tienes que estar haciendo, que son todos estos estereotipos que nos vendió la industria, ¿no? Que creo que ahorita se está reinvirtiendo un poco cuando vienen surfistas como Torrent Martin, Ashi Pacer, que están corriendo todas las alternativas y las están, o sea, están surfeando un surfing espectacular con estas tablas alternativas que de alguna forma están renaciendo, y yo me estoy montando en esa movida. Tengo ya un tiempo muy entusiasmado con esto. Y me relaciono con lo que estás diciendo, ¿no? Que en algún punto uno tiene que evolucionar y decir, hey, yo voy al agua a divertirme. Yo no voy al agua no voy a ser ni campeón del mundo, ni voy a ganar una competencia, ni voy a vivir de esto, ni me voy a lanzar una rotación, un 360 en el aire. Yo quiero ir al agua a maximizar mi diversión, y eso no lo voy a hacer con la tabla de Felipe Toledo, ni con la de Gabriel Medina, ni con la de Kelly Slater, ¿sabes? Eso lo voy a hacer con una tabla que sea hecha para mí y para mi nivel y para alguna forma mi habilidad. Sí, pero tú dices algo que es, no, yo no voy a vivir del surf, y eso es una de las cosas que te está vendiendo la WSL,
que es para vivir del surf la única forma es si surfeas de esta manera o si, y todo lo contrario, o sea, es un universo tan extenso y todo lo que podemos hacer con el surf, que sí puedes vivir del surf sin estar en el, sabes, en la cajita pequeñita de la WSL, que a mí también, a mí me gusta, o sea, yo veo las competencias, disfruto el surfing que tienen todos ahí, o sea, hay algunos que me parecen mejor que otros, pero me parece que es un surfing increíble. Sin embargo, no es el único surfing, o sea, ¿por qué encasillarse en ese sabes, como molde de competencia, cuando hay tantas otras cosas, cuando el mar es tan extenso, cuando el universo es tan extenso y cuando el humano es tan extenso, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué no expresarse de diferentes formas, ¿no? En el mar, en la ola? Y ¿por qué no relacionarse de una manera diferente con la ola también? O sea, esa, una de las cosas que yo quiero, como, o sea, que me gustaría, como transmitir aquí, es quitar el concepto de destruir la ola. ¿Sabes? ¿Qué es lo que, wow, mira, la destruyó? Y el surfing profesional lamentablemente tiene ese concepto. Cuando muchos de los surfistas no quieren destruir la ola, están aprovechando, ¿sabes? Esa comunión con la energía de la ola, que es lo más bonito, ¿no? Y esa comunión puede ser diferentísima, ¿sabes? Es como decir, ¿sabes? Ah, no, esta es la forma correcta de hacer el amor, esta es la forma correcta de amar, imagínate. ¿Sabes? Tú, no hay una forma correcta de amar. Hay formas infinitas de amar y el amor se materializa en muchísimas formas, igualito el surfing, ¿no? Entonces, ¿por qué excluir, ¿sabes?, todo lo demás de eso y por qué meterlo en una cajita y decir, este es el surfing correcto o esta es la manera correcta de surfear, ¿no? Empezando por las tablas y todo. Y tú hablas de que estás surfeando longboard ahorita y a mí me parece que hay que surfear todas las tablas. Fíjate, algo que no hablamos, yo después del surfing competitivo, fui coach del equipo de Venezuela por varios años, ¿no? Y una de las cosas que yo incentivaba a la gente, porque lo hacía yo cuando estaba surfeando mal, decía, wow, voy a volver a la esencia, y me metía con un longboard, y era entender la ola, ¿sabes? Porque el longboard, tienes que ir más en coherencia con la ola que con un shortboard. Entonces, ese momento, y yo le decía a los competidores, métete con un longboard, ¿sabes? Vas a surfear con el longboard ahorita. Y no de manera medicinal que el peso te va a hacer surfear mejor, no, sino que entiendas la línea, ¿sabes? Vas más en armonía con la ola. ¿Qué está pasando con la ola? Te da más tiempo de pensar y no es que tengo que destruir. Sí, sino, y te permite... Me resonó mucho. Te permite, disculpa, estar más tiempo en el agua. O sea, simplemente quería decir eso, que es algo que... Lo del longboard es... O sea, no hay nada que pensar. Los días que no puedes surfear en el shortboard, te metes con el longboard y la vas a pasar mejor todavía. Y vas a seguir en esta aventura de aprender a leer el mar. O sea, continuando con lo que tú dices, de que en el longboard tienes que estar en sintonía con la ola. Del hecho de estar metido en el mar, ya estás mejorando tu surf, ya estás mejorando tu ser, ya estás creciendo como persona y todos estos puntos que has tocado. Tú sabes que antes de estar aquí, Simón y yo tuvimos la oportunidad de surfear, ¿no? Y yo le compartí unas palabras y unos puntos de vista con Simón. Entonces a mí me gustaría saber si surfeaste de otra manera. Sí, básicamente eso iba a hablar ahorita, ¿no? Que como lo estabas explicando ahorita, me resonó mucho la palabra que dijiste, que es comunión, ¿no? Y yo creo que eso fue como que lo que más me quedó, ¿no? De la experiencia de hoy, ¿no? Como comentó Enrique, tuve el privilegio de que él un poco me compartiera conmigo esta metodología y este punto de vista con respecto al surfing. Y a pesar de que, bueno, de que sí, estábamos surfeando shortboards, en el approach hacia las olas y a cómo surfeas me cambió totalmente, ¿no? Y yo creo que una buena manera de definir la experiencia que tuve es eso. Era como que me sentí más en comunión con la ola, ¿no? Con el océano, indiferentemente de lo que hice yo en la ola, parado, surfeando, de cómo fue mi performance, el entendimiento que yo tuve de lo que estaba pasando en ese momento con la ola, fue como que más amplio, ¿no? De lo que ha venido siendo, porque sí, como que el piloto automático es pararse
y tener como que una maniobra en la cabeza de lo que quieres hacer, más o menos ver por dónde va la ola y escoger como que el repertorio de Manolas cuál es la adecuada. Y yo creo que te limita un poco de estar más presente, de la oportunidad de estar más presente con la ola y dejar que la ola vaya dictando, ¿no? Y poder entender eso, ¿no? Y poder responder espontáneamente con eso que va dictando la ola. Yo creo que eso fue como mi experiencia, ¿no? Con eso que compartiste hoy conmigo. Y bueno, me comentaste también que estás como desarrollando, ¿no? Esta metodología para compartirla en seminarios, como coach y nada, ¿por qué no nos cuentas un poco al respecto? Sí, bueno, estoy básicamente, esto es un sistema que conecta como que todas mis experiencias de vida, ¿no? Mis experiencias de vida como surfista, mi experiencia de vida como piloto de Ícaro también, y mi experiencia de vida ¿sabes? De creativo o director de cine o como le quieras poner, ¿no? Pero esa parte de la explotación de la creatividad, ¿no? Entonces, ¿sabes? Llegó un momento que dije, wow, ¿cómo dejo de explotar la creatividad y cómo más bien me pongo en comunión con la creatividad, ¿no? Igual que el surfing, ¿eh? Igual que me pasó con el surf, wow, ¿cómo dejo de explotar la ola y de ¿sabes? Destruir la ola y cómo estoy más en comunión con la ola, ¿no? Entonces, uniendo esos dos, ¿sabes? Esos dos conceptos. Desarrollé este sistema que eso es el sistema Ola, ¿no? Y es básicamente eso, es un sistema que es de constante evolución porque uno está en constante cambio, ¿no? Igual que el océano va cambiando, es temperamental el océano, ¿no? Y igual es uno. Entonces, ¿cómo aprovechas esa creatividad, pero de manera, ¿sabes? De manera elemental, ¿no? Y no de manera, digamos, comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo conectas esas dos? Entonces, eso, básicamente el sistema y esto que estamos practicando es cómo surfeas primero y cómo sacas lo mayor del surfing sin querer destruir la ola, sino en comunión con la ola, ¿no? Y cómo te conectas con el océano de otra manera y de esa manera vas a disfrutar cada momento que estás en el agua. Así no agarres ninguna ola, ¿sabes? Lo vas a disfrutar. Y después es eso, cómo entiendes el surfing como un proceso creativo también, ¿no? Pero un proceso, como todo proceso creativo, es un proceso de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estoy colaborando aquí en este sistema? Y no es que soy yo el que estoy creando, sino no, ¿cómo participas en esa creación que es del universo contigo, ¿no? Y cómo tú eres un elemento más en esa creación, ¿no? Entonces, básicamente el sistema Ola lo que es eso, es cómo fluir, ¿sabes? Cómo fluir tanto con mente como cuerpo, con espíritu, no solo en la ola, sino en la vida, ¿sabes? Eso es lo que estamos desarrollando ahorita y parte de lo que experimentó Simón, ¿no? ¿Y por dónde, si alguien que nos escucha está interesado en hacerle seguimiento a esto, por dónde te pueden contactar o por dónde te pueden ubicar, ¿no? Sí, bueno, eso, si estaban esperando una página web, no hay, porque sí, porque yo lo quiero hacer bien íntimo, ¿no? O sea, me Claro. parece que es un proceso, todo, como todo proceso de creación, es un proceso íntimo, entonces me gusta que la conexión sea personal. Entonces, eso, lo que hago es la gente que quiera hacerlo, se acerca a mí directamente o a través de mi mail o a través de mi teléfono. Mi mail es aular@mi.com, @mi.com. Y eso, yo planifico las sesiones para que tengan un desarrollo evolutivo, ¿no? No es, hice una sesión de ola, sino, ¿sabes qué? O sea, por lo menos lo deberías hacer toda la vida, ¿sabes? Ola es un proceso de eso, en constante evolución, lo deberías hacer toda la vida, pero deberías hacer por lo menos un mes ¿sabes? De sesiones, porque no son clases, son sesiones. ¿Cuál es el resultado de estas sesiones? Bueno, una, vas a surfear mejor, definitivamente. Sobre todo vas a disfrutar más tu surfing, ¿sabes? Y vas a estar más en armonía con el océano. Pero más allá de eso, el surfing es como una herramienta para conectarte con tu flow interno. Entonces,
te ayuda a surfear la vida, ¿sabes? Vas a ser más productivo en tu trabajo, vas a ser mucho más creativo, ¿no? Sobre todo eso, que el sistema OLA se enfoca bastante en la imaginación, ¿no? En retomar la imaginación y cómo imaginas tu vida también y cómo imaginas una nueva relación con todo lo que te rodea, ¿no? Y no con lo que te han establecido. Por ejemplo, eso, lo del surfing. Ah, surfing WSL, así hay que surfear. Y es, wow, ¿sabes qué? No, mira, date la libertad de explorar el surfing en otras áreas. Y de repente tú eres el que descubre la nueva forma de surfear, porque te estás dando esa libertad, ¿no? Y igual con tu vida, ¿no? Igual cuando vayas al trabajo. O sea, la idea es que eso, que surfees tu trabajo, que surfees la vida, que surfees tu relación incluso, la relación con tu pareja y la relación con tus panas y la relación con tu familia, ¿no? Y llevar el surfing a todas las partes de la vida, ¿no? Y llevar tu vida y tu alma a lo que es el surfing. Básicamente eso es lo que es el sistema OLA, ¿no? Increíble, increíble. Amén. Amén, exacto. Extremadamente interesante. Yo creo que ese es en ese high note nos deberíamos ir despidiendo. Gracias por tu tiempo, hermano, y por tus conocimientos, por tus historias, por todo lo que has compartido aquí con nosotros. ¿Te hay algo más que quieras decir, Juani? ¿Qué voy a decir, weón? Hablemos de surf. Gracias a todos los que escucharon ahorita hasta el final del podcast. Quiero cerrar dedicándole este episodio a mi tío Miguel Emanuele, quien falleció hoy, el día que estamos sacando el episodio, y fue una persona que tuvo una gran influencia en mi vida. Él fue un grandísimo aventurero, exploró el llano y recorrió toda Venezuela en una época en la que era aventura de verdad, como habló Enrique en el episodio, era mucho más difícil. Y eso es algo que yo siempre admiré, un gran pescador, un gran aventurero, como dije, un gran explorador. Y si no fuera por él, yo probablemente no sería la persona que soy hoy. Sus hijos, mis primos, grandes surfistas, y de hecho fueron los que me consiguieron mi primera tabla de surf. Así que les mando un gran abrazo a ellos tres. Los quiero mucho, así como te quiero mucho, tío. Nunca tuve la oportunidad de decirte la gigantesca influencia que tuviste en mi vida, y simplemente quiero dejarlo aquí plasmado para que las personas que lo escuchen y que están escuchando esto traten de identificar quiénes son estas influencias en sus vidas y se lo agradezcan antes de que sea tarde. Más nada, gracias a todos.